con fotos. Fotos de falando de poesía, imos alá, esas fotiños que nos envían dos libros. Mira, Paz, o último libro para min foi La Puerta, de Manel Loureiro. Vou apuntar todos. Tamén. Chus, regalo de hoxe, Sira. Home, este foi un exitazo que la liara será. Tamén. María Cristina. Milun. Milun, tractores, aí viron. Bueno. Moni, o próximo que quere empezar é do meu autor favorito. Quédanos claro que é Javier Castillo. Moi ben, Javier, aí está. Sí, sí, Sonia, eu teño este amam, rir a vida sempre, dende a estrada. Moi importante rir. Jenny, Kiss Me, é a segunda parte dunha tetraloxía. Moi ben, Jenny, gracias. Lola, la noche que todo cambió. Un saludo dende Meangos. Muy bien, Lola, gracias. Consu, me encanta leer, pero este libro me está llenando el alma y el corazón. Ay, qué bonito. Memorias de una perra. Consu, Lola. Consu. Muy bien. Alex, pues yo recomiendo vos este. Seguro que vos va a gustar. Pues nada, estupendo, Alex. El Jardín gracias. De las Brujas. Muy bien, gracias por la recomendación. Andrés, siempre recomiendo a Deus María, basado en la ciudad de Vigo, en un antiguo tranvía. Claro, de Suena Torres, claro, sí. Cle, Campus Cle. Morte, de Lito Villa Baleato. Moitas gracias, Cle. Rosario, o último barco de Domingo Villar, moi recomendable. Oh, paixo antes, por favor. Maravilloso ese libro. Ver, Lula, fai uns meses caeu este libro nas miñas mans, data do 1950. Ainda que eu non nacera, é asombroso. Moitas gracias, Lula. Ainhoa, oh, estes son os libros de Adrián, de 5 aniños e Guntín, Lugo, La Jirafa de León. Es aí onde se empezan a amar as cousas. E rematamos con esta que nos envía Rocío, Mencía, 3 anos, un saúdo dende a estrada. Pepiña Maruxa quere voar. Despedímonos con esta foto. Moitísimas grazas por enviarnos estas fotos tan bonitas. Por esa suxerencia. Pues claro que sí. Vamos a dedicar a todos vos.